Ya está, ¿estamos? Sergio, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo está el equipo para enfrentar a este rival que viene mal en el campeonato, como es el caso de la U, enfrentarlo en Sausalito el sábado? Bueno, primero que nada, buenas tardes. Sí, primero que nada, venimos muy bien. La verdad, estamos trabajando muy bien la semana. Gracias a Dios se nos estaba dando los resultados este último partido. Pero sabemos que es un gran rival, que no hay que mirarlo menos, que venga abajo. Se sabe que la U es un equipo muy grande, así que, pero nosotros tenemos que estar conscientes de lo que tenemos que hacer para sacar el partido adelante. Sergio, como jugador formado en la U, ¿le sorprende el momento que está pasando, en este caso, estar en zona de descenso? Sí, yo creo que a muchos les sorprende, ya que, como lo dije, es un equipo grande, pero a veces hasta al equipo grande le cuesta, como es ahora este campeonato, que cualquiera le puede ganar a cualquiera, así que no sé qué le estará pasando, pero nosotros estamos concentrados en nosotros para sacar esto adelante. La idea es no darle posibilidades que ustedes se sigan encaramando, o sea, en la parte alta de la tabla, ¿no? Sí, claro, nosotros tenemos que seguir ganando para mantenernos ahí arriba, porque ese es nuestro objetivo, estar en los primeros lugares para conseguir algo en la Copa Internacional o algo así. Sergio, hola. Hola. Feliz cumpleaños, creo que estás de cumpleaños. Sí, muchas gracias. Es un partido especial para ti, con el hecho de haber sido formado en la U, más allá de que no hayas tenido la posibilidad de jugar. Me imagino que a futuro igual, en algún momento tienes ganas de cumplir esa suerte de revancha. ¿Este fin de semana se juega algo más para ti? Sí, creo que es un partido lindo aparte de jugar. Pero sí, igual quedé antiguamente cuando estuve ahí, con ganas de poder jugar unos partidos en primera división, pero hay un sentimiento encontrado porque yo soy hincha de la U, pero siempre el trabajo es trabajo y cuando me toca defender la camiseta donde esté, lo va a hacer de la mejor manera. Y en ese sentido, duele de cierta forma, más allá de la sorpresa que genera mucho, ver a la U tan mal, que cambian de técnico y siguen a los tumbos y Arias sí llegó y más allá de la forma como haya llegado, no ha podido darle la vuelta al equipo y ni siquiera sumar un triunfo. Sí, claro, duele ver el equipo así, pero es parte del fútbol. Y el fútbol te da mucha revancha, a veces estás arriba, a veces estás abajo, así que todo va en hacer bien las cosas y darle para arriba nada más. Sergio, y en lo personal tuyo, ¿por qué crees que te ha costado tanto sumar minutos en este equipo? ¿No has tenido las oportunidades? ¿No lo has aprovechado? ¿Qué crees tú? Creo que, no sé, es un tema de confianza o algo así, pero creo que mis jugadores, mis compañeros digo, lo están haciendo de la mejor manera y se ve reflejado en los partidos. Creo que quizá está en un mejor momento, pero nosotros, los que venimos de atrás, tenemos que hacer de la mejor forma para ganar minutos y ganar la confianza del entrenador. Sergio, por acá y tal. Tú lo señalabas recién, los objetivos, ir a copas internacionales. Me imagino que también va a ser complejo porque no son los únicos que están ahí. Los puntos de local, sobre todo, son los más importantes. Sí, creo que de local, donde hay que hacerse muy fuerte, intentar ganar lo mayor de puntos posible. Y de visita ir a buscar, como siempre, yo mi forma de pensar, un empate, pero no perder, o la victoria. Pero creo que de local tenemos que ser muy, muy fuertes. ¿Alguien más? Estamos. Okay.